I'm busy. Are you kidding me? Ya saben, ¿dónde estamos? A ver, ¿lo identifican? ¿Dónde estamos? Nuevamente en Rincón, familia. Vamos a llevar a un lugar donde hacen unos mojitos súper, súper ricos. Creo que me costaron como $10 la última vez que vine. Pero no sé si está abierto hoy. Vamos a darnos la vuelta. Son unos mojitos grandes de diferentes sabores. Están bien duros. Bienvenidos a Rincón. Estaba abierto. Los mojitos están chéveres. Se los recomiendo. De hecho, las personas están por aquí. Se tiende a llenar bastante. Se tiende a llenar bastante porque para esta temporada empiezan a pasar las ballenas jorobadas. Empiezan a cruzar ya desde a partir de enero, febrero. A ver si tenemos la suerte y vemos algo por ahí brincando. Se los dije. Este lo voy a probar por primera vez, fresa y parcha, vamos a ver. También está bien bueno. Está bien bueno. With the sun, the cold and the way you are, the things you said, and they're going good, but I'm just a scar. You invite me and then you turn me down. Estaban protestando, pero la policía los sacó. Hay gente protestando al beach house. Parece que están cerrados. Vamos a preguntarle aquí a alguien qué es lo que está pasando. Mira, qué es lo que está pasando para tirarlo en mi blog en YouTube. ¿Qué está pasando acá con esta gente? Mira, aquí está el hombre, mira, para que le digan qué es lo que está pasando ahí. Zumba, para tirarlo en mi TikTok. ¿Qué está pasando? Son criminales del ambiente. ¿Qué están haciendo esta gente? Criminales tirando agua negra, usando las alcantarillas públicas de la carretera 413, depositándola área recreativa de una cancha baloncesto y un parque de pelota. ¿Y qué han dicho? ¿Van a hacer algo? Ilegal, un pozo muro, un tubo por ahí para abajo, un pozo muro allá abajo ilegal. Nosotros le rentamos la tubería ilegal que tenían. Duro. Le cerramos el negocio ahora mismo, la comunidad. Y la agencia no hace nada, vinieron aquí. Y mira, todavía abierto, botando agua. Lo voy a hacer. Lo zumbo. Boycott Beach House. Boycott Beach House. Ya escucharon. Bueno, ya nos vamos de Rincón. Siempre paramos aquí, ¿verdad? Ya ustedes saben, ¿verdad? Esto nos encanta. Pero, sé que me van a vacilar. Lo sé. Me he tardado un montón. Pero no ha sido porque no he querido. Es que en verdad sé que es difícil el acceso. Pero siempre he soñado y he tenido las ganas de ir a Playuela. Playuela es un lugar mágico que el boricua siempre ha defendido contra la industria, el capitalismo que ha querido dominar ese espacio mágico. Son un chorrepalma, un terreno hermoso, playas hermosas de surfing que hay en toda esa costa de Aguadilla. So, vamos para allá. Hay un pana que me dijo, tranquilo, yo te llevo hoy porque yo sé que es difícil acceso y nada. Y yo, para evitar el revoluce, pues voy con alguien que ya conozca cómo entrar. Y también, al final del blog van a ver un Airbnb que conseguimos porque queríamos ver el sunset en Playuela. So, alquilamos un Airbnb ahí a último momento, literal. De camino, buscamos el Airbnb, vale 68, subió con casi como $100 con los taxes. Y nos fuimos. O sea, vamos a disfrutar el sunset tranquilo, sin apuro. Nos quedamos la noche y mañana pues yo lo seguiré para nuestros hogares, que mañana, de hecho, vamos a grabar, estoy grabando el videoclip de una canción que va a salir ahora a mediados de enero o finales de enero aproximadamente. So, también pendiente que va a estar aquí subiendo a YouTube. Seguimos, estamos gozando, rumbo a Aguadilla. Mira, nos fuimos para Playuela.
se mete, pero es surfer. Ahora sí que esto se puso difícil. Viene un carro de frente. Gente, aquí hay un risco a mi lado derecho que nos podemos caer todos. Esto está, estoy bien nervioso, estoy a punto de bajarme del carro. Are you kidding me? Oh yeah! Woo! What's up? Going through my head like a jet plane, going with the lights on, turns out it started with a fight tonight. See me in the car, going right to your door. Demasiado nerviosa. ¿Sudaste por aquí? Sí. ¿Verdad que sí? ¿Por qué estás ahí? Pero está bello. Yo no sé cómo todos estos carros entraron aquí. That's a little suspicious. No sé. A esto yo me refiero. ¿Por qué es que insistimos tanto en vivir en esta área? Mira, mira. El mundo está viendo el atardecer. Aquí no hay nadie con música y no es que sea malo. Yo soy músico, soy yo canto. No es que sea malo la música. Pero aquí está todo el mundo conectando con la naturaleza. Está hermoso. Mi primera vez en Wilderness, en Playuela. Playuela tiene un sinnúmero de playas que conectan para surfing espectaculares. No puedo describirle la magia de este lugar. Qué belleza. Primera vez aquí, tienen que venir. Wow. Llegamos al Airbnb que queda en la misma carretera 107, principal de Aguadilla. Y aquí está el Airbnb. Tienen varios Airbnb edificios, es como un edificio. Aquí estamos. No hemos entrado, así que esta es la primera vez. Primera reacción. Bueno, la entradita está linda, míralo, míralo. Hello, babe. Aquí hay un espejo. Ok. Espérate, déjame cerrar la puerta porque cualquier loco puede entrar. Mira, estamos en la calle. Ok, yo creo que estoy prendiendo las luces. No, porque hay que cerrarlo bien. Voy a cerrarlo porque como estamos aquí. Ok, está cerrado. Aquí prendí las luces. Y lo primero que te encuentras es esta puerta. Me imagino que es el baño, no sé. ¡Yes! ¡Nice! Ok. Y huele todo súper rico, o sea. Tengo la caja puesta, pero todo se ve súper limpio. Y huele rico. So, that's important. Mira, aquí todo se ve bastante decente. Tienen nada. And me veo el dedo con un espacio, así que no hay nada, ninguna. Nadie me puede ver por ahí. Tienen jabón incluido, el precio es así. Super nice. I love this shower. It's very modern. Son nuevas. Son nuevas, so te están dando. Oh, a menos que le saquen esto. No, ustedes se ven nuevas. Se ven nuevas. Nota, aquí está nice, aquí está la ventanita, lo puedes abrir para que te escuchen afuera. Ok, cerramos la puertita del baño. Todavía estamos en la entrada.
Y aquí tienen como una barrita. Este es el nombre del Airbnb. Yes, it's very nice. I really do like it very much. No sé qué es esto, pero... Oh, I'm sorry, guys. I'm sorry. What was his name? El jefe. No sé qué será eso. Todo el mundo hablaba también del dueño del Airbnb, pero... Yo otro... No te preocupes que yo te lo voy a poner. Es que tengo que seguir el vlog. Yo te lo voy a poner. No te preocupes. Te lo voy a poner otra vez. No te preocupes. Y aquí está el cuarto. Nice. Aquí te tienen un sofacito para que veas el televisor. Aquí tienes el nombre del lugar otra vez. Tienen algo para planchar. Nice. They talk about that. Y la camita es como un full, así que está súper cómoda para dos personas. Y está comfy. I like it. I like it a lot. Como hace Jim Carrey. Si no sabes de dónde es eso, pues tienen que ver Dumb and Dumber. Ok, vamos a ver la ventana. ¿Hacia dónde da? I think it's into the parking. There's a parking space. Como un área. Está cute. El patio, dice pasadiento modern patio. Estos Airbnb también tienen otros edificios. No, está súper. Otros edificios que tienen piscina incluida en el master room. Así que pueden escoger varias. Pero es un poco más caro. Nosotros como nos lo rentamos de momento, cogimos el más económico. Y está súper cómodo. Vamos para Playuela a ver el sunset. Yeah, I really like it. A la tabla. Pero huele bien bueno. So, thumbs up. Estamos activos. Aquí acabamos nuestro vlog, terminamos en el 5 restaurant porque nos vamos a encontrar con unas amistades, así que nos vemos en la próxima.